Bueno, acá hay un registro de algo que nos pasó, que me parece que vale la pena poder dejarlo. No lo pude grabar en el momento en el que pasó, pero es algo muy poco probable que pase, pero de lo que tenía mis sospechas de hace tiempo ya. Básicamente palmó la palanca de cambios. Habíamos ya terminado con todo el tema de la BTV. En un momento voy a mostrar, ahí está la etiquetita. Esa parte ya está joya. Pero durante esa semana empecé a sentir extraña, digamos, la palanca. ¿En qué sentido? En que parecía que la tuerca inferior, la que va a la rosquita inferior, se había tirado a aflojar y la palanca se intentaba como salir más arriba. Al salirse más arriba, no coincide el tope de la monedita con las guías y bueno, sentís como que no calza bien. No perjudica al principio en los cambios, pero no es el lugar donde tiene que estar. Entonces acá, para poder revisar esto justamente, tuvimos que desarmar toda esta parte y ver qué había pasado. Obviamente la falla fue que en un momento estábamos probando el auto, saliendo de un semáforo, simplemente se pone primera, qué sé yo, y la palanca hizo un ruido, hizo como un clic y pum, se salió para arriba. Y quedé sin palanca, básicamente. Con el impulso llegué hasta un costado, logramos parar, pero en este sector, cuando digo, bueno, voy a tener que sacar la selectora, cosas que se pueden hacer desde dentro del auto, inclusive estaba lloviendo, un lío, lo tengo grabado por ahí. Estaba por sacar la selectora y de repente se me ocurre levantar la palanca. Y cuando levanto la palanca y saco el cambio, obviamente, me doy cuenta que se había partido la varilla abajo. Ahora lo voy a mostrar cuando saque la palanca, ¿no? Como no podíamos seguir y no podía tirarme abajo tampoco para poner el cambio manualmente desde la varilla porque estaba lloviendo, sacamos todo acá, desarmé, me hice desconecté el cebador para que pueda levantarse sin dejar cebado el auto, y con una llavecita esta crique de 10 chiquitita con el extensor calcé en el cuadrante del prisionero para tener este movimiento, digamos, ¿no? De guía hacia primera, segunda o tercera y cuarta. Y con la palanca quebrada incluso la calcé hasta abajo y moviendo la llavecita hacia la izquierda y la palanca apretándola hacia abajo y hacia atrás, logré dejar puesta la segunda. Obviamente esto es súper precario porque da para llegar, digamos, ¿no? Para volver. Pero ahora lo que voy a estar haciendo, como hoy no puedo conseguir el repuesto, tengo que esperar hasta el lunes. Voy a desarmar todo, voy a buscar la tuerquita que debe andar por ahí dando vueltas, voy a sacar las moneditas, esas curvas que tiene, el resorte, voy a dejar la selectora afuera y voy a reconectar después, bueno, el cebador para que, bueno, al momento de tener la palanca haga el reemplazo. Algo raro que yo venía viendo esto desde que compré la palanca. Esta palanca tiene un montón de años ya, porque fue uno de los primeros cambios que le hicimos al auto cuando lo recibimos. Tengo un video por ahí de cómo estaba el auto antes y qué cambios le hicimos para volverlo más o menos a lo que era, ¿no? Cuando me vendieron esta palanca, que es una palanca como las que compras ahora, las nuevas, algo que noté y que incluso miré en los videos que yo tenía de cuando hice la cosa de la selectora, de la palanca, qué sé yo, es que justo antes del momento de la rosca inferior tenía como un cuellito bastante fino, la verdad. Y yo, como no tenía otra palanca para compararlo, supuse que eso era normal. Ahora cuando compre otra, voy a ver si realmente eso no era una falla ya que tenía la palanca, como para que se quiebre ahí abajo. Porque tengamos en cuenta que esto, como funciona justamente como una palanca, la mayor parte de la fuerza teóricamente estaría en la parte de abajo, ahí donde encastra para poder mover las varillas. Si esa parte tenía el cogotito demasiado finito, se estuvo bancando estos años, no sé, más de 6 años por lo menos, andando con una fuerza que no le corresponde en un cogotito disminuido de tamaño. Así que por eso se pudo haber cortado con el tiempo, ¿no? la caja no estaba pesada, tiene los bujes nuevos, todo el aparillaje nuevo, eso no le afectaba. Pero bueno, cosas para revisar. Así que voy a desarmar y vamos a ver qué sale de todo esto. Como tengo ya un video de cómo se saca la selectora y demás, si no lo vieron están los videos de caja, voy a hacer apenas algunas tomitas y nada más, pero no voy a estar explicando nada. Básicamente sacar bulones y hacer el movimiento así y va a salir. Tengo que recuperar todas las cositas que se cayeron por ahí abajo cuando se quebró. Y bueno, de esa manera ya dejar todo desarmado para armar nuevamente después. Acá saqué el cambio para mostrar los malabares que hubo que hacer cuando se partió, ¿no? Cuando se partió la palanca salió para arriba. Entonces yo le encastré esto. Voy a tener la palanca para no se salga, ahí la tengo como presionada bajo la guía, ¿no? Si yo saco esto, el resortito que está ahí abajo me la va a tirar para arriba. Lo que yo hice cuando saqué la palanca, para que no me moleste el resortito, fue moverlo y sacar el resortito para que la palanca no se me venga para arriba. Y después, con esta llavecita, vos podés mover hacia guía de primera o dejarla sola para que vaya la guía de tercera. ¿Por qué se va sola la guía de tercera? Porque tiene el resortito acá. El resortito no se lo saqué para que sea más fácil poner los cambios. Entonces básicamente, aunque es súper engorroso, vos podrías ir haciendo los cambios si no quedara otra opción de esta manera, como lo hicimos para volver. Haces así, guía de primera, hacia adelante. Ahí tenés primera. Obviamente esto no es para ir pasando cambios cuando se te rompe la palanca. Es para que aunque sea, si tenés que llegar hasta un lugar donde la puedas arreglar, cambiar, etc., no te quedes sin la caja, porque sin la caja, chao el auto, digamos, ¿no? Si yo quisiera hacer segunda, directamente hago acá, entro segunda, ¿sí? Y bueno, si quisiera hacer tercera, dejo ahí la guía y tendría que buscarla para que, bueno, quede ahí. Tercera. Se siente una cuestión rara en el sentido de que al no tener la resistencia al resorte y al tener que estar hinchando con esta palanquita, bueno, tenés que hacer los cambios de una forma bastante, qué sé yo, poco cómoda respecto a cuando el sistema está bien. Pero de esta manera pudimos volver, o sea, lo que yo hice fue directamente, estaría el punto muerto, ¿no? Lo que hice fue dejar en segunda el vehículo, ahí está, porque el Fitito en segunda sale bien, siempre y cuando no tengas una subida muy pronunciada o lo que sea. Y básicamente pasé desde Neuquén a Río Negro en segunda. Esperamos un momento en el que el tránsito estaba un poco más tranqui y vinimos, lo más bien. En segunda podés ir casi hasta 40, pero la idea es no ir forzando el auto, así que veníamos tranqui y pudimos llegar bien. Ahora voy a sacar la palanca, la voy a dejar en punto muerto directamente. Voy a sacar mi super dispositivo este. Si no aumenta el espacio, tiene una de estas llavecitas, le pones el extensor, un tubito 10 y enganchas al pernito del prisionero y ya está. Y acá, bueno, acá lo voy a dejar así para que no, para poder sacar y mostrar la palanca, ¿no? Ahí. Obviamente una palanca de cambios de esta nunca tiene que salir así. Acá es donde tenía el cuellito, a ver, acá es donde tenía el cuellito y acá viene una rosca donde se engancha la tuerca inferior. Palmó. Así que bueno, la palanca ya está. Vamos a directamente a sacar el cajoncito, recuperar todas las piezas para mañana poder armarlo. De paso ya les queda ahí, si alguna vez tienen la desgracia que pase esto, que creo que es lo menos frecuente que te puede pasar en un Fitito, una posible opción para zafar. No es lo ideal, pero bueno, es lo que se me ocurrió en el momento para no bajar del auto. También se pueden meter los cambios desde abajo, pero ya es otra cosa. Eso lo vieron ahí en los videitos del manchón regulable, eso se puede, pero tienes que estar tirándote abajo, un quilombo. Esto lo haces dentro del auto. Está la caja selectora ya afuera, con, bueno, sus arandelas, el resorte, la palanca donde se quebró. Y fíjense esto, ¿no? Esto es lo más anormal que existe. Acá, esto que tengo acá en la mano sería el final, digamos, de la palanca, la parte inferior donde está la rosquita con su tuerca y su chavetero. Es decir, esto tendría que ir acá, a ver, así, aproximadamente así. Pero, ¿cómo puede ser que se gastó? O sea, que tiene ese cuellito, ¿se entiende? De hecho, yo miré en los videos anteriores que tengo de la palanca, y esta palanca siempre tuvo un cuellito ahí. Malísimo, porque fíjense que, a ver, en comparación al grosor que tiene el resto de la palanca, ¿cómo puede ser que venga ya con un cuellito? ¿Qué es esto? Son 2 milímetros tirando manteca al techo, ¿no? Nunca le di bolilla porque pensé que era así. Lo vi siempre medio como débil, pero estaba muy comido. Y obviamente una palanca así nunca va a trabajar bien. Así que, en definitiva, obviamente hay que cambiarla, pero es una falla que no considero que sea frecuente ni normal. Y la palanca estaba trabajando donde tiene que trabajar. Es decir, nunca me había dado problemas por estar dando vuelta a algún lado o lo que sea. De hecho, tomé como punto de parámetro la distancia del ajuste de la rosca donde tiene su chavetero, para no dejarla ni demasiado arriba ni demasiado abajo en su registro, ¿no? Entonces, es algo que me ha llamado mucho la atención. O sea, cualquier componente del auto puede fallar, pero hay algunos que son más frecuentes que otros. La palanca no considero que sea el más frecuente de todos. Así que bueno, ya está. Voy a pegar una limpiada a las piezas. Mañana veo si consigo una palanca nueva y armo otra vez. Esa es toda la ciencia que hay. Acá tengo la palanca que se partió en la parte de abajo. Este es el fragmento donde se descogotó, que algo ha estado mal calibrado ahí. Igual estas palancas que me la vendieron ya tenía como un cogotito ahí que nunca supe por qué. Y lo que hice fue conseguir en mi cajita ahí de los tornillos, qué sé yo, tenía un espárrago que es exactamente la misma medida que la varilla inferior, como se puede ver acá, ¿no? Y entonces del límite inferior marqué donde iría el chavetero para tener un punto de referencia, porque si le pongo una tuerca autofrenante como esta no haría falta una chaveta, pero para saber hasta dónde iría la altura correcta, por ejemplo, ¿no? Y lo que vamos a intentar hacer es cortar a medida en la base de la palanca y reemplazar con este trocito de varilla como debería haber estado. Así debería haber estado, no con un cogote ahí como se ve disminuido, ¿no? Ahí, manteniendo ese grosor. Entonces de esa manera, si yo dejo la palanca ahí, aproximadamente ahí estaría el cogotito de cómo iría, ¿no? Esto tendría que estar soldado a la misma altura, pero obviamente a nivel. Vamos a ver qué sale. Y de esa manera, aunque obviamente voy a reemplazar la palanca por una nueva, a veces cuesta un poco conseguirla acá, me quedaría esta igual a modo de repuesto si eventualmente me pasara alguna cosa similar. Total, no ocupa espacio ni nada, pero obviamente se le va a poner nueva posteriormente. Esto serviría en el caso de que a alguien le pase lo mismo también, para si no conseguís el repuesto o no te queda otra, repararlo y poder seguir andando igual, con soldadura obviamente. Bueno, ahí le pedí un poco de ayuda a mi suegro para que me ayude a rescatar provisoriamente esta palanquita. Le soldamos una tuerquita acá. Bah, no le soldamos una tuerca sino un esparraguito, para que hasta que yo reciba la palanca nueva pueda utilizar esta. Y de paso, cuando reciba la palanca nueva, que me ha costado bastante conseguirla, ya me queda hasta como repuesto, porque si eventualmente me llegara a pasar de acá unos años o no sé cuándo, que se revienta otra vez, saco y pongo este y zafo. Así que bueno, esa sería la idea básica. Acá estoy limpiando un poquito los casquillos, esto. En el canal tengo videos de selectora, de caja, un montón de cosas del Fitito. Si no habías visto ninguno de los videos, fíjate en la lista de reproducción que hay, porque tengo prácticamente casi todo lo que es el mantenimiento básico, al menos, ¿no?, que le fui haciendo. No es ni la mejor ni la peor forma de hacerlo, pero está. Ahí está para el que le interese, el que le guste, el que quiera ver algo de Fititos, tienen ahí. ahí estaría armada la selectora. No expliqué nada porque esto ya está en un video, pero le puse su grasita para que no esté trabajando como en seco, raspando todos los metales. Y bueno, la palanquita quedó bien, el registro aparentemente quedó bien, recuperó su altura del disco donde tiene que chocar con la guía, que eso está demasiado alto. Por ahí, bueno, tengo que ver cómo queda cuando ajuste con las varillas y demás. Capaz que quedó un pelito alta, pero no se va a salir por arriba, digamos, el cambio, ¿sí? Va a chocar ahí. Y esta pelotita queda contenida acá con la varilla cuando queda puesta, ¿sí? Así que bueno, hasta que me llegue la palanca nueva, con esta voy a tirar de sobra, me parece, va a andar bien. Cortarse no se va a cortar porque no tiene más ese cogotito que no tenía que tener. Y si el día de mañana se me llega a romper la nueva, cosa que tendría que ser muy raro, tengo esta también de repuesto para no quedar tirado o andar ahí con el sistema de mini varillitas que hice para poder andar. Así que bueno, la voy a poner en el auto y vamos a probarlo. Si no se hace de noche con un arreglo, entonces no es de Fitino. Acá ya estoy terminando de dar el registro. Traje la pelotita de la palanca de cambios para ponerlo. Había hecho una marca previamente donde tengo el registro ahí. No creo que la calidad que se ve sea mucha, pero por lo menos está la palanca reparada. Considero provisoria porque averigüé dos lugares más y todavía no la tienen. Y bueno, voy a ver si la logro conseguir lo antes posible. Pero mientras tanto voy a tener que probar cómo funciona esto. Ya estoy dando el registro, termino de ajustar y voy a probar qué onda. Me falta poner el resortito igual para que vuelva a la guía tercera y ya casi está. Bueno, terminé de armar. Y ahora probando un poco. Primera, anda bien. Segunda, tira bien. Tercera, tira. Cuarta, tira. No interfiere con reversa. Reversa, tira. Me falta darle un toquecito de registro al embrague, por eso de repente se escucha una crujidita. Pero aparentemente el arreglo de la palanquita quedó bien. Se la siente de hecho mucho más firme, cosa que antes no la sentía así. La empecé a sentir más o menos rara hace una semana y media, dos. No solamente rara, como que estaba, no tenía esta consistencia la palanca del Fitito, que es bastante consistente, sino que era como que, no sé, un movimiento raro. Un ruido raro, como crujiente, digamos, cuando le iba calzando, que parece que era la rosca que estaba comiendo ya, porque estaba más arriba de lo que tenía que estar. Y cierto grado de imprecisión en los cambios. Así que bueno, ahora hasta que consiga la palanca nueva, tengo esta que está andando bien nuevamente. Así que buenísimo, una cosa menos de la lista, que todavía falta terminar de resolver varias cosas más, pero mientras tanto puedo usar el auto otra vez. Bien, acá tengo un destellador mecánico porque era más barato que el electrónico, de 3 patitas. En una pata se agarra señal, en la otra va hacia la tecla de balizas, la otra lleva para el testigo lumínico cuando pones el guiño o las balizas. En el caso de mi Fitito, como tengo las balizas y el sistema de giro con el mismo destellador, tengo solamente uno. Tengo uno electrónico, que ahora lo voy a mostrar ahí atrás, que se empezó a quedar pegado. No tengo ni idea de la cantidad de años que tiene puesto. Y cuando se queda pegado puede ser o que te queda sin giro, sin baliza obviamente también, o que se te quedan prendidas las luces y el testigo del tablero es bastante molesto. Le tienes que hacer un así y vuelve a funcionar. Para evitar esos problemas directamente compré este, que era el más barato. Cumple exactamente la misma función, por ahí el destello es un poquito más lento, nada más. Y les voy a mostrar simplemente cómo lo conecto y lo desconecto es parte de los mini arreglos que estoy haciendo para dejar el auto en condiciones antes de salir. Tengo videos sobre balizas en instalación nueva del Fiat 600 y también, si no tenés la nueva sino la original, cómo hacer para ponerlo y cómo van las conexiones del estellador, así que lo dejo por ahí. Y si no, busquen en las listas de reproducción de electricidad, que es bastante sencillo y bueno, es algo útil porque son señales fundamentales cuando uno maneja. Esto es el estellador electrónico. Este es un estellador mecánico. También tiene tres patitas, fíjense lo viejo que está, ya no da más. Y básicamente las patitas tienen este sentido, digamos, ¿no? La patita que vemos acá con el doble rojo, perdón, con el rojo, vendría siendo la que en este caso viene de corriente. La otra lleva la señal a las balizas, digamos a la tecla. Y el que aparece con naranja en el caso mío es el del piojito, el piojito que está acá, del tablero, digamos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, simplemente respetando ese orden, pones este mismo así. Tiene unas letritas también con las que te puedes guiar. Una dice L, la otra dice P, la que está abajo, y esta sería la X, ¿sí? Enchufamos y vamos a probar. Tiene exactamente el mismo orden. X, a ver, acá tengo L, P y X. L, P y X, o sea que tiene el mismo orden que este. Vamos a conectar el que iría al piojito. Acá atrás. Ahí está. Me fijo siempre en no haber tocado nada, ya que parte ese despiole de cables que ven ahí atrás. Voy a mostrar ahí cómo quedó. Quedó conectado el nuevo estellador, ¿no? Fíjense, en la conexión nueva el celeste, en el L, el rosado en el X y en el P el naranja, ¿no? Igual fíjense los esquemas que dejé. Todo ese matete de cables que hay atrás, en realidad tengo que en algún momento desarmar bien, acomodar, reacomodar bien, pero no lo hice porque es probable que algunas cosas cambien acá en el interior, ¿no? Así que bueno, más que nada es por eso. No cambio. Y vamos a probar ahora si funcionan los guiños o si conecté alguna cosa mal también, ¿no? Ahí abajo está el destellador. Ahí está. Guiño izquierdo. Vamos hacia afuera, funciona. La verdad que no es tan lento como me imaginé. Tarda un poquito más en responder. Guiño hacia la derecha. Perfecto. Sacamos guiño y ponemos baliza. Me gusta el ruido que hace, es mucho más retro. Bien. Bien. Perfecto. Me gusta el ruidito que hace. Está piola. Ocupa menos espacio. Y ya acá pueden ver entonces la diferencia entre un destellador electrónico, que este ya de tener 150.000 años más o menos, de tres patitas, porque también vienen de dos, ¿no? Y el mecánico, que está ahí abajo, que bueno, básicamente es más barato, cumple la misma función, tiene un titileo un poquito más distinto, un ruidito distinto, pero es la misma porquería. Listo, solucionado el tema de que se quedaban pegados los giros, la baliza o cualquiera de los dos, y que tenían que estar pegándole al coso para que ande. Y por muy poco dinero lo puedes cambiar teniendo esas pequeñas precauciones. Ya tenemos baliza, guiños, vamos a seguir haciendo unas pequeñas modificaciones más antes del viaje. Buenas, llegó el paquete misterioso de parte de D&J Elaborazione. Voy a estar compartiendo con ustedes algo que tiene que ver con...